Amigos, de aquí todo es deportes. ¿Cómo están? Bienvenidos a una transmisión más. Hoy vamos a estar platicando de nuevo con especialistas, expertos en el mundo del béisbol. Hay muchas cosas buenas, creo que hay más cosas malas que comentar el día de hoy, pero bueno, para eso está esta catarsis que hemos armado que se llama Line Up. Aquí en la página de Aquí Todo es Deporte, donde por supuesto vamos a estar debatiendo. Y hoy, pues bueno, usted nos está viendo en la página del Facebook. Agradecemos a todos los que ya se conectaron, los que no, pues bueno, por ahí compartan para que seamos más en la transmisión del día de hoy. Y pues bien, es momento de presentar una vez más a las personas que los íconos que van a estar con nosotros el día de hoy. Una vez más está Irán y está Miguel Ángel Alor. Y por supuesto, el licenciado Alejandro Cervera, bienvenidos una vez más a esta plática, a esta charla deportiva donde vamos a debatir mucho de béisbol el día de hoy. Bienvenidos. Buenas noches a todos. Dale, dale, Lord, dale. Adelante con ustedes y adelante, Mauricio. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos como siempre. Con Pues mucho gusto. bien. Yo creo que hoy primero iniciemos con lo que ha sucedido en el mundo. Yo creo que sucedieron cosas importantes y no buenas, diría yo, y diría mucha gente, pero sucedieron cosas importantes. Regresó el béisbol a los Juegos Olímpicos. Por primera ocasión participó México. No fue la mejor participación de todas y lo vimos desde un principio. Inició con el pie, no sé si el izquierdo, y a lo mejor le faltamos el respeto al pie, pero inició mal desde un principio, cambiando el roster, que si estos van, que si estos no van, luego que si el director, que si la foto que se tomaron que no era con el uniforme, uf, tantas cosas que sucedieron. Pues mi buen Miguel Ángel, danos tu comentario y sobre todo tu opinión personal de lo que sucedió en esta participación no grata para los fans en el béisbol olímpico. Mira, la verdad de las cosas de que nuevamente otro fracaso más de la familia González. Ha sido fracaso tras fracaso tras fracaso con Adrián, con Eder, con su papá. La verdad es que nuevamente una selección de Adrián y sus amigos. Y lamentable, lamentable la actuación de México completamente desde el punto de vista beisbolístico. Y también el béisbol, en el punto de vista fuera de béisbol. La verdad es que lo que le hicieron a Juan Gabriel Castro de entrada, pues fue prácticamente un golpe de estado, llevando a Benjamín Gil, el manager actual de Adrián González, llevando a Adrián González y sus amigos, como siempre, y la verdad, nuevamente tiene otro fracaso. Hay que ir a la historia, simplemente hay que irnos atrás y todos los demás eventos donde se le ha asignado justamente a Adrián y a Edgar el hacer las selecciones mexicanas, y pues hemos visto fracaso tras fracaso tras fracaso desde hace más de 10 años. Y otra vez nuevamente sucede aquí en los Juegos Olímpicos. La verdad es que el roster que llevaron fue un roster bastante débil. Yo no vi un roster realmente fuerte, a excepción de algún par de jugadores que mis respetos, como un Fernando Salas, que está jugando tremenda pelota. Pero la verdad es que Juan Pablo Oramas, que está lanzando muy bien con el equipo de Tabasco, ellos dos, la verdad es que son dos baluartes hoy en día para el equipo de los que regresan para el playoff. Y la verdad es que sí es lamentable la actuación de los bateadores, de los demás relevistas. O sea, realmente fue una selección que no tenía ni pies ni cabeza. Y lamentable la actuación, sobre todo el primer partido, pues podemos decir que fue un partido bastante cerrado, una carrera cero. Tuvieron el empate viniendo a Adrián González a la caja de bateo. No sé, no entendí por qué mandaron a home plate al corredor, teniendo a Adrián atrás bateando. Creo que había dos outs, creo que había un out, no había outs, y lo ponen fuera de combate en el home plate, con poniendo en prueba el brazalete de Bautista, que ha sido probado en grandes ligas y cañón. Y la verdad es que lo pusieron fuera de combate a la única posibilidad de empate que tenía el Águila, quiero decir, el México en el juego. Y luego contra el equipo de República, contra Japón, pues la verdad es que Japón, un equipo que va a pelear la medalla de oro al tú por tú contra Estados Unidos, la verdad es que fue un partido de una sola cara.
¿Y qué decía el partido contra Israel? O sea, Israel, que lo único que traía era un Ian Kinsler, que tiene ya 2 años que no juega en grandes ligas y que no trae absolutamente nada. Y México se vio y lució tremendamente mal. La verdad es que yo no entiendo cómo es que todavía puede tener el control del béisbol Adrián y Edgar y su papá. La verdad es que el béisbol de México está en muy malas manos. Se nota indudablemente que lo único que buscan es poder o dinero, o veto a saber, porque la realidad de las cosas es que el equipo mexicano era una muerte anunciada, pues, en los Juegos Olímpicos, en mi punto de vista. Ahora, Irán, yo creo que, y lo decía hace un momento y lo complementó Miguel, el roster desde un principio no fue el que todos hubiéramos querido que estuvieran. Y yo creo que fue ahí una cuestión de dinero. Vaya, estaba la Liga Mexicana de Béisbol, está todavía participando. ¿Crees que pudo haber influido en quién iba y quién no iba? Fíjate que estoy de acuerdo con Miguel en el sentido de que, y ustedes saben, ¿no? Pues en la vida, lo que mal empieza, mal acaba. Yo así definiría esta selección mexicana, ¿no? O sea, cuando ya comienzas a quitar un proceso, porque eso es lo que era precisamente de Juan Gabriel Castro, porque era un proceso, y lo quitas drásticamente y pones a Benjamín Gil, o digan ustedes, el que quieran, a Benjamín Gil, entonces ya desde ahí se rompe todo eso, ¿no? A final de cuentas, creo que la selección mexicana desde ahí ya no tenía ni pies ni cabeza, esa es una realidad. A final de cuentas, lo voy a decir abiertamente, yo todavía dije, bueno, pues el bronce va a pelear, porque nunca le vi oro, nunca le vi plata, eso, claro. Esa es una realidad también de un servidor, pero dije, bueno, pues el bronce. Y cuando veo el primer partido, como decía Lor, contra Dominicana, bueno, 1-0, sí, con algunos errores, etcétera, etcétera, pero bueno, 1-0 contra Japón, pero bueno, Israel, y que vaya que no lo critico, ¿no? A final de cuentas, porque no es una liga precisamente de Israel, son jugadores que tenían algunos 2 años o 3, el pitcher que le azotaba retirado, a final de cuentas, desde ahí creo que no hubo armonía, y no se le notó, hermano, la final armonía que debe de haber en un equipo. El resultado fue catastrófico contra Israel. Fíjate que yo pensé que los podía palear todavía Japón, y a palear me refiero no hacerle tantas carreras, sino un margen grande en el marcador, que no fue así con el equipo que, vaya, es un candidato para mí a la medalla de oro. Oye, y el que les vino a hacer la chamba, o el que les vino a anotar más carreras, fue Israel, con todo respeto. Yo creo que desde ahí, insisto, lo que mal empieza, mal acaba. No sé los motivos, porque digo, se dicen muchas cosas en redes sociales, como dice Alor, los hermanos González, la CONADE, etcétera, etcétera. Pero bueno, si vamos a sacar una lista de culpables, híjoles, yo creo que nos vamos desde Ana Gabriela Guevara, que tiene muchas cosas en qué pensar, estoy totalmente de acuerdo, y más que en unos Juegos Olímpicos, la federación, vaya, no entiendo la verdad por qué cambiar a un manager a un mes de unos Juegos Olímpicos, es increíble la verdad. Yo creo que los malos manejos que hubieron, y sucede en cualquier disciplina, si no hay un orden desde abajo, por supuesto que el Jenga se cae. O sea, no hay cómo controlarlo, y tendrías que poner a una persona que tuviera las riendas, o por lo menos que tuviera el know-how de cómo poder llevar a un equipo. Ahora, no es tan novato, pero siento que la idea siempre fue. Y digo, lo decías hace un momento, lo dice en redes sociales, y hay muchas cosas que se dicen en redes sociales. Yo creo que el fin solamente fue decir, México ya participó
en los Juegos Olímpicos y nunca tuvieron en mente decir vamos por una medalla, sino solamente vamos a participar, vamos a estar presentes en Tokio 2020, y desde esa mentalidad, si así fue, ya perdiste. Ya, ¿para qué vas? Ya mejor, pues, dale esa lana a otras personas. Y vaya, ahora luego yo creo que figuró más el béisbol en Tokio con la foto que se tomaron con la playera de los tomateros que la participación que tuvieron de béisbol. Digo, si me preguntas a mí, yo creo que los Olmecas de Tabasco debieron de haber ido a representar a nuestro país. Totalmente. Dudo mucho que alguien en este panel discrepe conmigo. No te burles, hermano. Ahí vamos, no, ahí ¿cómo? Vamos. ¿Cómo? ¿Están en segundo lugar? Seamos francos. Lo que está haciendo Olmecas de Tabasco es muy... Es digno de análisis, pero ya lo platicaremos más adelante. Retomando el tema traen manager. Fíjate, Miguel, que sí, algo sucede con Benjamín Gil, que como manager no da los resultados cuando viste el uniforme tricolor. O sea, eso es un hecho. Y yo me quedaría con números, ¿no? Porque al final del día el béisbol es esto, es estadística. Pero haber anotado tan solo 9 carreras y recibir 20 en 3 encuentros, sí habla de un margen muy robusto en contra de la selección mexicana de béisbol. Habla de que hubo un muy mal manejo del bullpen, por lo menos exceptuando el primer encuentro que lo vi muy apretado. Pero lo que termina siendo digno de análisis en todo esto, y me quedo mucho con lo que dijo Irán sobre de a quién echarle la culpa. Pues la lista sí es larga, pero es muy puntual, ¿no? Yo creo que el béisbol es uno de los deportes en los que más es notorio cuando hay una planeación y vemos grandes equipos dentro de la Liga Mexicana de Béisbol que han tenido una planeación y han desarrollado su planeación conforme a lo que tienen planeado y le están dando resultado. Uno de ellos es el caso de los Toros de Tijuana, que me queda muy claro que no tienen en mente mandar a hacer un megaestadio. Con lo que le invierten a su nómina, tienen el suficiente equipo. Y sin embargo, es un equipo que está en la pelea. Yo no sé en qué momento o quién tuvo que tomar la mala determinación o la mala decisión de hacer un nuevo selectivo de jugadores para ir a Tokio. Y ya habían escauteados y ya tenían a los jugadores que habían hecho y dado lo mejor de sí, y que tengo que decirlo también, de los jugadores que dejaron ir, de los jugadores que no fueron a la justa olímpica, durante los primeros días, por lo menos los días en los que la selección mexicana de béisbol viajó a Tokio, tú podías observar un cambio en el rostro de estos peloteros. Y de verdad que es algo que a mí me enardeció mucho y me llamó mucho la atención, porque incluso veías una desconcentración por parte de los peloteros en el terreno de juego, de que sabían que ellos estaban jugando aquí en México, que estaban todavía con la casaca del equipo que los contrató para esta temporada de la Liga Mexicana de Béisbol, pero su mente no estaba en el terreno de juego. Y era muy notorio porque se vieron algunos errores durante los juegos y eso llamaba mucho la atención. Y tan pronto se dio el primer resultado del equipo mexicano, vinieron los cambios.
vinieron los cambios y algunos de esos cambios se vieron notorios en algunas publicaciones que se hicieron en Twitter, en redes sociales. Me llamó mucho la atención una publicación precisamente del manager anterior, de Castro, que estaba precisamente visitando, estaba en los Estados Unidos en el partido en el que Julio Urías acaba de ganar el juego número 13 de su carrera en las Grandes Ligas, y leyendo entre líneas, quitado de la pena él, observando desde lejos lo que estaba ocurriendo con la selección mexicana, y riéndose a carcajadas, sin decirlo, de los resultados que se estaban presentando. Lo que mal inicia, mal acaba, me quedo con eso. No puede ser posible que después de toda la polémica que se generó con el cambio de manager, con el cambio de jugadores que iban a representar a nuestro país, la Liga Mexicana de Béisbol haya tenido que forzar a Castro y a Benjamín Gil a que salieran a darse un abrazo en el Alfredo Harpelú, y de que todos les tomaran una foto para que lo subieran a las redes, y sobre todo a las redes de la Liga Mexicana de Béisbol, para que vieran que todo estaba bien. Pero pues, al final del día, insisto, y nos quedamos con el tema de los números y nada más, más allá de lo subjetivo o del objetivo que puede ser cualquiera de nuestros puntos de vista, el peor escenario en el que pudimos haber observado al selectivo mexicano en Tokio fue haberlo visto caer frente a un equipo que no tiene una liga profesional de béisbol en su país, como lo es el equipo de Israel. Verlo caer 12 carreras a 5 y que en total hayan podido anotar solamente 9 carreras en su participación en Tokio y hayan recibido un total de 20 carreras durante estos 3 juegos. La verdad es decepcionante y ahora tenemos que esperar. Me llama la atención el mensaje de Benjamín Gil. Es ahora tendremos que esperar 7-8 años más para ver nuevamente el béisbol, como dando por sentado que él va a ser el manager nuevamente. Digo, la verdad es que a mí me no sé, o sea, es un cinismo, una desvergüenza brutal por parte del manager actual del selectivo nacional. ¿Y saben qué? Lo peor del caso, que vi una publicación, y esto ya es punto y aparte, aunque es junto con pegado, como diríamos aquí en Campeche, vi una publicación de los Piratas de Campeche terminando el segundo juego de la serie contra los Leones de Yucatán, cuando que estaban ya más en el olvido, fuera de la postemporada, que decía la cuenta oficial de los Piratas de Campeche, ánimo México, sabemos que hicieron su mejor esfuerzo, y yo nomás compartí la nota y dije, el comal le dijo a la olla, o sea, un ciego no puede guiar a otro ciego, ¿no? Entonces ya creo que con eso digo todo. Digo, participaron muy mal, y ahorita hablabas de polémicas, y ¿qué te parece si entramos a la polémica del softball femenil? De lo que sucedió. Antes de que hable Irán, te voy a decir algo. Lo que ocurrió con las chicas del softball mexicano, que dejaron el uniforme, a mí me hizo reflexionar días después. En el momento no. Porque dije, dentro de mí, ¿no? Es una opinión muy personal, muy particular. Es ropa. ¿Qué me dolió a mí ver de la fotografía que compartieron en redes? Un guante Rawlings que estaba envuelto en una bolsa de plástico. Porque, digo, todo mundo sabe que con unos shorts y con una playera o con unos pants desgastados tú puedes entrar a jugar en cualquier terreno. O sea, eso vale un cacahuate. Pero tirar a la basura un bat de Rollins, eso me dio mucho coraje. Pero días después de que ocurrió todo esto, me dio mucho más coraje de que mientras todo nuestro país estaba enfrascado en el lío y la polémica de que las chicas habían deshecho los uniformes y los habían dejado en un bote de basura, vemos a Juan Pablo Orama saltar al terreno de juego,
y por Dios bendito de los cielos, no sé si fue el mismo sastre le confeccionó la corbata Pepín Zapata para la presentación de los Piratas de Campeche, pero por Dios bendito, Juan Pablo Gamas, yo sé que está gordito, pero por Dios, que le hagan una camisa de su tamaño. Casi da el botonazo y mata un pelotero, Juan Pablo Ramas, cuando saltó al terreno de juego. No se vale. Mientras están desgastándose por unos uniformes que dejaron tirados, por favor, al señor Oramas, si está yendo a representar a nuestro país, por lo menos deben de tener la decencia de darle un uniforme de su talla. Se pasaron de lanza en ese sentido. Y creo que el tema de los uniformes, son uniformes. O sea, ¿qué más da si los dejaron o no los dejaron? ¿Cuántos atletas lo han hecho? ¿Cuántos atletas cuando llegan se lo ponen a su perro cuando hay frío? O sea, ¿eso qué más da? No pasa nada. Digo, son otros tiempos donde los medios de comunicación están conectados 24/7, donde las redes sociales son el pues ahora sí que se suben y te bajan en breves instantes, pero al final del día, pues no pasa nada. Lo que sí es un hecho, en México ya debemos de estar pensando, la federación, la CONADE, todo mundo, que creo que es, y vamos años de retraso, pero ya es momento de que pensemos en que exista una liga profesional de softball en nuestro país, o por lo menos dos, tres ligas divididas por la amplitud de la geografía de nuestro maravilloso México. Sí deben de existir estas ligas profesionales y deben de proliferar los campos de softball en nuestro país, cosa que hoy por hoy es una realidad. Menos del 25% de la geografía nacional tiene la posibilidad de contar con un campo de softball para tanto para damas como para caballeros, y mucho menos contar con una liga profesional de softball, ¿no? Pero ya esa es tarea de las autoridades, y ojalá y le presten atención a lo que hicieron estas muchachas, y ojo, a lo que hicieron las otras muchachas que estaban compitiendo en Arizona. Esas no se llevaron los reflectores, que esas no fueron a Tokio, y que también dieron buenos resultados, y que nadie está hablando de ellas. Mira. Ah, bueno, Alor, adelante, primero quiero escuchar tu comentario. Mira, la verdad es que yo coincido mucho con Alex. La verdad es que, digo, el tema de los uniformes es un tema de idiosincrasias. La verdad es que a lo mejor nosotros aquí en México somos más apegados a ese tipo de cosas. Nos fijamos más en ese tipo de temas por costumbres, por usos y costumbres. La verdad es que las chicas, todas, a excepción de solamente una, no son nacidas en México. Todas fueron nacidas en Estados Unidos, con una idiosincrasia completamente diferente, con una cultura completamente diferente. Digo, las chicas, te aseguro que ninguna de ellas, o al menos una o dos, solamente conocen México o han puesto un pie en México. Todas ellas fueron nacidas en Estados Unidos, de padres mexicanos, que nunca volvieron a regresar a México y que han vivido toda su vida de aquel lado. A lo mejor muchas ni siquiera saben hablar español. Entonces es otra cultura completamente. Quienes conocemos la cultura de Estados Unidos, es una cultura completamente desapegada a ese tipo de cuestiones. Por lo tanto, no podemos juzgar nosotros como mexicanos a estas chicas como si fueran mexicanas, cuando realmente prácticamente que nos hicieron un favor de ir a representar a México, porque en México no tenemos capacidad para poder llegar a unos Juegos Olímpicos con una selección de softball, porque como bien dijo Alex, no existe el softball en México, y mucho menos femenil. Por lo tanto, la verdad de las cosas es que estas chicas pues hicieron un gran esfuerzo. La verdad es que este Carlos Bernaldez juega a él, es un cuate que amigo de la Federación Mexicana de Softball, y bueno, pues por eso fue que lo pusieron. ¿Sabes qué, Carlos? Hazte tú el equipo y lleva tú a tus chavas, ¿no? Y la verdad de las cosas es que hicieron un gran papel, y yo creo que el tema de los uniformes pues realmente es un tema que de cultura simplemente, ¿no? Es mi punto de vista. Sí, exactamente. Yo también estoy muy de acuerdo contigo, Alor. Es un tema de idiosincrasia, de pensar en que si estas muchachas quieren o no la bandera mexicana o se sienten mexicanas. Yo les voy a decir una cosa, digo, he jugado o jugué muy poco,
pero yo todos mis uniformes que jugué representantes nacionales a Tabasco, etcétera, etcétera, pues los tengo guardados, pero eso soy yo, exactamente. Todos los tienes. Sí, claro. Sí, los tengo todos, hermano, créeme que los tengo, porque como tú dices, te sientes mexicano, ¿no? O sea, fiesta nacional en tal año, en el 2000, en el 90 y tantos, etcétera, etcétera, pero es personal nada más, ¿no? Que algunos lo regalaron, etcétera, etcétera, pero créeme que sí, yo creo que, pues digo, dejar los uniformes en un bote de basura o donde los hayan dejado, pues yo creo que vaya, queda muy claro que las muchachas dijeron, pues bueno, pues ya representamos a México, bye, nos vemos, gracias, y hasta ahí. Y fíjate lo que decía nuestro amigo allá en Campeche sobre Juan Pablo Ramas. Yo solamente te voy a decir una cosa, y no porque sea tabasqueño, vaya que no lo defiendo. Aunque se pusiera gordo como Sisi Sabathia, que piche como Sisi Sabathia, lo agarro aquí como quiera dos manos en Tabasco, la verdad. Sí, Juan Pablo se ha despiadado un poco, esa es una realidad, es cierto, un poquito gordito o más allá de su peso cuando lo conocimos, cuando estuvo en sucursales de San Diego o con el equipo de Azulejos de Toronto o con los Diablos, que fue novato del año, es cierto, sí está gordito, pero mientras siga lanzando con los albecas como está, yo lo prefiero que se engorde como si se sabía. Que esté como importa, quiera. Exactamente, no importa. Es un tipo muy inteligente, muy entregado. Vaya que yo he platicado con él antes de irse y me dice, Irán, es una, pues vaya, como ustedes, ¿no? Vaya, es una emoción diferente. Salas ya no tanto, porque Salas sabe es lo que estar ahí. Salas fue campeón del mundo. Tiene su anillo de serie mundial, quizás a Salas no le pesa tanto, pero a Orama seguramente le pesó entre comillas, insisto, esa salida, en el nerviosismo, en quedar bien con México, porque no solamente con Tabasco, simplemente bien con México, porque esa es una realidad, y no lo hizo tan mal, pero tampoco fue el Juan Pablo que esperábamos, ¿no? Yo fíjate que yo esperaba un Juan Pablo entre 4 o 5 entradas, no las 9, porque no, tampoco, ni soy porrista, ni mucho menos, pero dije, bueno, unas 5 entradas de Juan Pablo, más o menos manteniendo el juego, pues no fue así, ¿no? A final de cuentas, esa es una realidad. Sí. Oye, Mau, y como en el carrito con el que traían a los relevistas ahí en Tokio, así en el carrito... Acaba de llegar un relevista de lujo. Le doy la bienvenida a nuestro amigo Pepe Marín. Pepe, muy buenas noches. Pepe, nomás activa tu micrófono para que podamos escucharte. ¿Ahí estamos? Ahí está. Perfecto, ¿cómo están? Un gusto saludarlos, Alex, Miguel, mi estimado Irán, un placer saludarles. Mil disculpas. Pues ya saben que estos lunes son de muchas llamadas, estábamos en otro chat con Omar Rojas, con Blanca Cisneros, con mucha gente, pero no podía dejar afuera a ustedes, me da muchísimo gusto saludarlos. Y bueno, pues aquí para lo que se ofrece con mis tigres errantes, mis tigres que andan por todos lados, pero bueno, ya fue probablemente postemporada. Ahora Miguel nos va a recibir, nos va a hacer favor de abrir la casa de Veracruz para recibir a Tigres, pero bueno, ahí está Tigres otra vez en playoffs, una temporada que ha sido complicada al principio, pero que ha llegado Oscar Robles a poner orden, a dar otro dinamismo a este equipo con contrataciones importantes, la llegada de Ángel Reyes, que ha fortalecido bastante la ofensiva, desde luego el rendimiento de Reinaldo Rodríguez, que ya no es el jonronero, hace un par de temporadas, pero que es un tipo que corre bases, que sigue teniendo un corazón enorme, la juventud que tiene Tigres con un Sebastián Izárraga hoy supliendo a Alexis Wilson, o un propio Alexis Wilson como catcher sustituto, un pichón ridor que ha batallado, un Javier Solano que no ha sido el Javier Solano dominante en otras temporadas, un Wilfredo Boscán que ha estado lesionado mucho tiempo en la temporada, un Jared Wilson que no ha dado el jalón que se requiere, un Connor Harvard que ha llegado, pero que tampoco ha sido el Connor Harvard de Monclova. Sin embargo, Tigres con su relevo, con ese relevo intermedio que de repente es tan olvidado en el béisbol, pero que es tan importante, es lo que ha sacado a flote. Un Felipe Arredondo que está irreconocible, un Raúl Barrón que ha regresado de lesiones, ni qué decir de lo que ha hecho Juan Ramón Noriega en las últimas 2 semanas, lo de Wendell Soranos, que es un relevista que va perfecto en salvamentos. En fin, Tigres ya se metió ahí, se ha embalado, no tiene la ventaja de jugar en casa, es cierto,
pero ha jugado mucho mejor fuera el conjunto de Bengala. Y un ejemplo es contra Yucatán, que hoy podría ser el rival en playoff. Tigres le ha ganado las últimas 5 series jugadas en Mérida, incluyendo la de la semana pasada donde Tigres fue local administrativo. Leones no le gana una serie a los Tigres en el Cuculcán desde el 2018. Eso es simplemente un parámetro, son simplemente estadísticas. Pero bueno, ahí está Tigres, que se mete a playoff por la temporada 26 de las últimas 27. La única que se ha faltado fue la segunda en 2018. Que si nos vamos a años consecutivos, desde el 95 a la fecha, en años, Tigres no ha faltado a postemporada. Excelente, mi buen Pepe. Bueno, ya que tocaste ese tema, yo creo que ya nos arrancamos de lleno. Ay, perdón, No, vamos bien, vamos bien. Vamos, porque si hoy fueran ya los playoffs, tendríamos a los Diablos, por supuesto, a Olmecas, Leones, a Tigres, a Veracruz y a los Pericos. Ahí estarían debatiendo hoy los playoffs. Mis queridos... No, Pérez, a eso iba. Mis queridos Piratas, ¿qué más quisiera que hubieran entrado al playoff? En un sueño guajiro, yo diría que los números a lo mejor... pudiéramos truquear ahí para que pudieran entrar, pero no, lamentablemente no, y la directiva de Piratas, por supuesto, siempre alentando, siempre diciendo que iban a ganar, que lo dijeron hace 2 semanas, que iban a iniciar, por supuesto, con el pie derecho, no fue nada de lo que ellos dijeron, por lo menos esta semana solamente ganaron un partido, y pues ya, ¿qué te digo? Ya con lo que queda, pues ya no les va a quedar ni para llorar. El buen Irán es el que debe de estar muy, pero muy feliz, porque, pues, ¿dónde? Dinos tú dónde están los Olmecas. Antes de que empiece Irán, yo te voy a decir algo. Estás hablando mal de los Piratas. Mira que yo soy el antifanático de los Piratas de Campeche número 2. El primero es Fernando Solís y creo que la próxima semana se va a dignar a acompañarnos el caballero, porque hasta ahorita no quiere, ¿eh? No quiere... porque está haciendo gimnasio, que no sé qué, pero bueno, yo lo que sí te voy a decir, Piratas está adelantado para su tiempo, por varios motivos. Primero que nada, es, al igual que el Parque Centenario, Irán no me va a dejar mentir, es el equipo que se adelantó al COVID-19. Desde hace mucho tiempo se jugaba sin afición. Sí, claro. Sí. Segundo, cuando se anunció la remodelación del estadio Nelson Barrera Romellón, nosotros dijimos, no vamos a postemporada para que entren las máquinas a trabajar rapidísimo. Sí. Olmecas te dijo, no, nosotros sí vamos a entrar a postemporada, hay que pelear para que sigamos jugando. A mí el que me llama la atención, y ya en serio... ¡A sacar las patadas! Y eso te iba a preguntar, Pepe. Me llama la atención eso. En el caso de Tabasco, Irán es quien nos puede dar luz en este tema de cómo fueron las gestiones para que se permaneciera el béisbol en esta plaza, pero me llamó la atención que Quintana Roo ni siquiera peleó un lado. Sí, fue realmente muy rápido, de hecho, se los pongo así de sencillo, la última semana que jugamos en casa, fue de martes a domingo, y el martes que llegamos al estadio todos estábamos en el desconocimiento total de lo que iba a ocurrir. Resulta que el viernes previo a esa semana fue cuando se reunió el titular de la Senatu, el señor Mayer, con la alcaldesa Mara Lezama a lo escondidito. Ellos llegaron al estadio Beto Ávila alrededor de las 10 de la noche, donde nadie los observaba, donde nadie los veía. Ahí se hizo toda la charla, se llamó solamente al gerente del estadio, a Roger Pinto. Y bueno, ya el martes era un secreto a voces en el estadio. No se peleó mucho y ahora te puedo decir una realidad. Aunque Tigres quisiera decir, oiga, denos chance de regresar, ya no sé, pues el estadio ha quedado demolido en su gran parte. Será una renovación en parte de ese asunto, pero sí, efectivamente, que ha dolido demasiado, que fue un golpe fuerte para la afición, el no tener a Tigres aquí en la posibilidad de cerrar. Ahora, en caso Tigres dejó el Beto Ávila con marca de 10 ganados y 16 perdidos. Así que por ese lado, me parece que jugando fuera nos va mucho mejor, aunque sí se va a extrañar la localía en esta postemporada. Y sobre todo, ¿saben por qué, compañeros? Porque es la fecha que Tigres ya está calificado. Tigres todavía hoy empezaría fuera, pero existe la posibilidad de empezar como local el próximo sábado. Es el día que no sabemos dónde se va a jugar, ¿eh? ¿Y no han pensado jugar aquí en Veracruz? Sería muy padre si nos abren la puerta. Además, nos enteramos en casa porque también se va a ver probable el estadio, ¿no? Pero es interesante el que se va a hacer. Mira, desde luego, por ejemplo, ante Leones,
pues sería de repente, aunque hemos tenido dominio en el Kukulcán, pues regalarle 7 juegos posibles a Yucatán en Centenario, una posible serie de playoff, me parece que no sería lo más adecuado. Mira, jugar a la capital, pues es el sueño guajiro de los amigos chilangos, con todo respeto de mis paisanos, el que regrese Tigres allá, pero me parece también una opción no muy viable. La otra cuestión podría ser Campeche, no sé cómo está el estadio, pero es un estadio que va a quedar sin postemporada, porque además hay que pensar, si nos toca jugar, por ejemplo, con Yucatán, y los dos se acomodan para que los dos sean locales al mismo tiempo, no se va a poder. Y el día nos tocó ser locales la semana pasada, y no es lo mismo, no te reciben con las mismas ganas, ¿eh? Entonces, sí es complicado el tema, sí está difícil, pero bueno, ya lo importante en lo deportivo es que el equipo lo volvió a lograr. Fíjate que sí sería una buena opción eso que mencionas, que jugaran aquí en Campeche. No sé qué tan viable sea. Digo, no vas a comparar ningún estadio. El de Campeche no tiene la gran infraestructura. Pero es un parque de Liga Mexicana, porque por ejemplo en Quintana Roo está en la Chancala, en Chetumal, y está el Froilán López en Cozumel, que fueron parques en su momento de Liga Mexicana, pero no están a la altura hoy en día de ocuparlos. El parque Nelson Barrero es un parque que está en utilización, vaya, que se utiliza. Pero no tiene buenos baños, ¿no, Irán? Según Irán, no puedes hacer pipí tranquilamente. No. A ver. Primero le mando un gran abrazo a Pepe Marín. Pepe, ya sabes, un abrazo, hermano. Te mando un gran gusto, un gran abrazo. Son los cocos de las Olmecas de Tabasco. Eso en sí, esta temporada. Queremos a los Olmecas, ¿no? Sí, claro. Son del coco de las Olmecas de Tabasco. No, a mí se me complica bajar al baño del Nelson Barrera Romellón porque tienes que bajar. Imagínate como cronista, ¿no? O sea, esa es la ventaja del nuevo Beto Ávila. Esa es la ventaja del nuevo Beto Ávila. Van a tener baño en los palcos. Exactamente. No, fíjate, Pepe, que te voy a ser muy sincero. Yo lo felicito a ustedes porque es una... Aquí en Tabasco, como decía o platicaba Cervera, era un día sí, un día no. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Se quedaban, no se quedaban, jugaban las dos últimas series, se decidió a final de cuentas por parte de las autoridades, y vaya que estoy hablando desde arriba hasta abajo, para que Tabasco jugara su playoff, o todo lo que resta de la temporada aquí en el Centenario. Lo veo muy bien, la verdad que el equipo lo tomó muy bien, ustedes están viendo los resultados, los jugadores se encontraron con un ánimo diferente. ¿Por qué? Porque es cambiar departamento. A los que tienen familia, la tienen que cambiar. Sí. Exacto. O sea, son un cúmulo de cosas diferentes. Y pero además inesperadas. Exacto. Porque no lo esperabas. Cuando dijeron, se quedan, yo no sé, vaya, sí sé, pero a los muchachos se les metió un chip que dijeron, vámonos con todo, y ahí está el resultado. A final de cuentas, sí, este resultado. Ahora, la directiva de Olmeca, se los digo sinceramente, no sé qué va a hacer, no tanto la serie de mañana, martes, miércoles o jueves, no sé qué va a hacer para playoffs, porque la gente aquí en Villahermosa, hermanos, se los digo, está vuelta loca. Vuelta loca con estos playoffs. Oye, ¿y el COVID? ¿Cómo lo está tratando ahí en los Olmecas? No, las entradas son 20%, 25%, creo que se aumentó un poquito más del 20, el 5% más. Sí se está cuidando mucho, hermano, la verdad que sí. Pero mira, es que hay mucha gente que te dice ahora, vaya, me toca, y a Pepe y a Lor les tocará, ustedes también. Bueno, ustedes, perdón, les voy a dar... No salen. Próxima sale, temporada. Sale la llaga. Por eso quieren llevar a los Tigres allá. Sí, no les preguntan. Sale la llaga. Quieren llevar a los Tigres allá. Pero les preguntan. Claro. Me preguntan, oye, Irán, ¿cómo le hago para conseguir boletos? Hubieran comprado bonos al inicio de la temporada. Claro. Porque no tenían problemas, ¿no? Pues al final de cuentas. Porque hoy la gente está vuelta loca. Pepe ha vivido aquí el ánimo del playoff. Sí. La gente está. Hasta los que no saben de béisbol, pues se quieren meter, y pero fíjate, pues a final de cuentas sí tienen que cuidar eso de la pandemia. Sí, son 1,600 aficionados hasta el momento. Es que fíjate, es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, el caso de Miguel Alor en Veracruz, el Águila del 2017 desaparece, la Liga Mexicana regresa y regresa a playoff, y tuvieron una década muy interesante, con 3 series finales consecutivas de sola con un campeonato. En el caso de los Olmecas, pues era mucho mayor el asunto, porque desde el 2013 que no califican una postemporada, y en aquella ocasión fue un juego de eliminación, estimado Irán, o sea, ni siquiera le supo a nada esa postemporada. En el caso de Tigres, por ejemplo, aquí sí hay un dolorcito para la afición, más allá si Cancún es plaza o no, es la casa de los Tigres hace 15 años, y aquí, desde que Tigres llegó,
todos los años ha habido postemporada. El hecho de que ahora el equipo esté en playoff y no lo tengas en casa, sí es una tristeza muy grande para la afición de Quintana Roo. Pero los vamos a tener aquí en Campeche. Ojalá, ojalá. Mira, se supone que ya entre mañana y el jueves debe de haber una determinación oficial. Mira, de dónde mañana los Tigres vienen aquí a Veracruz y yo les voy a entregar las llaves del estadio para que se estadio. Ahí está. Muy bien, ¿cómo, Miguel? Personalmente les entrego las llaves del estadio. Y las llaves de la ciudad para que se hagan Tigres de Veracruz. Oye, y Alor debe de recordar muy bien, yo lo recuerdo muy bien, en 2012 Olmecas califica para una serie de cuatro, a ganar cuatro y de una serie de siete, y nos eliminan en cinco juegos, fueron campeones ustedes, los Rojos del Águila, y Tabasco solamente ganó un juego, pero en 2013 hacen ese viaje larguísimo de Yucatán para el juego de Comodín y nos eliminan 6-5, y sí, como dice nuestro buen amigo Pepe Marín, desde 2013, pues Tabasco no tiene ese sabor, esa fiesta, porque es una fiesta diferente. Es una fiesta diferente de un playoff, porque yo sí considero el juego de Comodín para un playoff, claro, pues. Es ya playoff. Y ahora, los Olmecas hoy, y lo voy a decir así con todas sus letras, es uno de los grandes candidatos, es un equipo que está jugando muy bien al béisbol y no es por estar el gol de Sairán. Es un equipo sumamente peligroso. Yo ni juego. No me gusta decir esa palabra, pero es el caballo negro, ¿no? Es el equipo que de repente no, y los Olmecas andan jugando muy bien, tienen muy buen picho abridor, tienen muy buena ofensiva. Quizás no su parte medular, pero es un equipo con esos dos venezolanos que tienen al principio, Erwin Rodríguez, sí, y García, muy sólidos. En fin, es un equipo muy interesante y muy bien dirigidos por un manager. ¿Dónde es el campeón? Que no se nos olvide lo de Pedro Mere. A veces lo hacen un poquito al lado y volteamos a ver más a los Chapos, a los Benjamines Gil. Pedro Mere es un manager ganador. Hombre, Pedro Mere fue el manager campeón del Águila en el 2012. Sí, señor. Y sí, efectivamente, como bien dices, ese 2013 que el Águila le vence 6-5, aquel, ¿qué? 4 de agosto del 2013 a los Olmecas de Tabasco, que venían de un viaje solo. En dos días se cumple un aniversario de eso. Es cierto, tiene razón, exacto. Ricardo Gómez fue el pitcher victorioso, se lo perdió Fernando Villalobos en un partido que abrió Manuel Flores por parte del Águila. Sí, claro. Exactamente. Tremenda historia de los Olmecas. Desde entonces no entraba playoff. Sí, lo que dices tú, Alor, y lo que dice Pepe Madrid es muy cierto, porque aquí en Tabasco, y lo digo abiertamente, muchas aficiones, o bueno, la afición no le da el crédito a Pedro Mere, y yo he sido defensor, porque sí lo digo ahorita, defensor de Pedro Mere, porque Pedro Mere pues ha sido dos veces Yo soy pro de Pedro toda la vida. Yo también. Es que Pedro, Alor, es una bellísima persona, además. Es un mayor y es que ¿sabes qué dicen muchos? Y así te lo digo abiertamente, porque lo platican en redes sociales. Dicen, no, pues, a pesar de Pedro Mere, los Olmecas calificaron. Digo, qué barbaridad tan grande que no reconozcan que Pedro Mere, es cierto, junto a la directiva, junto a los peloteros, junto a lo que tú quieras, pero Pedro Mere es el que lleva el barco. A final de cuentas, ¿no? Y es que además, claro, a lo mejor Pedro tiene una personalidad, lo conoces muy bien, Miguel Irama, lo que lo tienen ahí, una personalidad muy sobria, ¿no? Muy serio, no es aquel manager explosivo, ni el que sale en las entrevistas, ni el que luce, pero es un manager cumplidor en sus trabajos, y se ve que arma un equipo, una armonía interesante en el equipo, y hoy le está dando resultados el béisbol que ha planificado Pedro, ¿no? Y ahí está la prueba. Con Tigres ha habido un cambio radical, digo, Adán Muñoz, un área al que respeto mucho también, pero Oscar Robles le ha venido a cambiar la cara a este equipo, ha venido a poner personalidad. Aquí te llamarás Javier Solano, te están pegando la primera entrada, papá, dame la pelota y traigo al relevo. Te llamarás Fulanito, y eso ha hecho acá Oscar Robles y ha empezado a funcionar ese aspecto. Cuando iniciábamos esta charla, yo les dije que uno de los deportes en los que la planeación es fundamental es en el béisbol. Y Pedro Mere fue parte de ese proceso de planeación de Toros de Tijuana, ¿eh? Y ahí están los resultados de lo que hizo con Toros. Pregunta de planeación a la selección mexicana de béisbol. Planearon. Cuando llegaron Si es que hubo planeación. Si es que hubo alguna planeación, ¿verdad? Porque hubo planeación. Es una planeación de años de los González. Ellos sí, exacto. Planearon todo. Planearon cómo llevar al equipo de Tomateros de Culiacán, seamos honestos. Nada más. Y llevaron el fracaso.
Oye, bueno, ya amigos. Hablando ahora de estadísticas, que es el mole de Miguel, y suponiendo que hoy oye, ya tuviera... espérame, ahorita que dijiste que es el mole de Miguel, ya le vi que como que tiene la pared pegado todo ahí, ¿eh? Tiene, vaya, las estadísticas, y los voy a poner aquí un tema en el cual yo sé que ustedes tres se van a enfrentar duro, y es la idea de estas transmisiones, que generemos polémica y carnita. Hoy, mi estimado Miguel, para ti, omitiendo que eres de Veracruz, ¿quién gana? ¿Quién queda por lo menos en la final? Vamos, ¿quién quedaría en la final de la zona sur? Ah, en la zona sur, el equipo de Diablos contra los Olmeca de Tabasco, indudablemente. La verdad es que el equipo de los Diablos lo veo bastante sólido, a pesar de haber perdido la serie contra Tigres. Fue una serie muy fuerte, la verdad, en la capital de la República. Los Tigres hicieron una gran serie, ganaron 2-3. Pero los Diablos los veo metidos en la final junto con el equipo de Tabasco, que para mi punto de vista son un equipo en este momento sumamente fuerte. Lo dije hace un rato, llegas a la séptima entrada ganando y es imposible sacarle un partido a Tabasco con ese par de pitchers americanos que tiene, con Choplin, con Loop. Y luego viene Fernando Salas para cerrarte el juego en las narices. Entonces, la verdad es que Tabasco trae un muy buen equipo, trae una dirección tremenda con Pedro. Y no hay que descartar también ni hacer a un lado a Eleazar Mora, que como pitching coach ha hecho una labor extraordinaria. La verdad es que Eleazar Mora ha hecho el grado justamente de pitching coach ahí con Pedro. Y la verdad, me da muchísimo gusto ver a Eleazar Mora siendo el coach de pitcheo del equipo de los Olmecas y haciendo de una manera extraordinaria. Yo creo que esos dos equipos, para mi punto de vista, serán los equipos que lleguen a la final de la zona sur. ¿Tú qué dices, Pepe? Ahora que tocó el tema de Eleazar Mora y del pitcheo de los Olmecas, digo, el mejor ejemplo, y me lo puede decir, era lo de José Marrujo, ¿no? Muchacho que estaba en el olvido del béisbol. Ignacio Marrujo llegó al Águila en el año 2014, que fue justamente el año en que el Águila fue a hacer una gira de pretemporada a Houston, a todo el área de Texas, y venía el muchachito ahí, y bueno, ¿y este niño quién es? No, pues se llama José Ignacio Marrujo. ¿Y este José Ignacio Marrujo qué? No, pues es que es de los prospectitos del Águila, y pues el chamaco calladito, buena gente y todo, el chamaco se fajó en el Minute Maid Park contra los Astros, y la verdad es que le dieron la bola para lanzar uno de los dos juegos en el Minute Maid Park, y lanzó bastante bien el chamaco, tenía tamaños, no le fue muy bien en la temporada, pero sin embargo se permaneció en el equipo, y un día le digo, oye, José Marrujo, no, soy Ignacio Marrujo. A mí díganme Ignacio Marrujo, no quiero ser José Marrujo, soy Ignacio Marrujo. Ok, Ignacio Marrujo serás de ahora en adelante. Y la verdad es que me sorprende gratamente ver la temporada que ha tenido con Eleazar Mora y con Pedro Meré en los Olmecas. La verdad es que un chamaco que ha venido de menos, que yo lo vi nacer y que la verdad ha jugado tremendamente esta temporada. Y hoy además ya tienen a los Olmecas en el lugar número uno del pitcheo colectivo, entonces me parece coincido con ello. Ahora, en torno a los favoritos, digo, me encantaría mis Tigres, pero sí lo veo complicado. El cierre ha sido muy bueno, pero sí se ve difícil tomando en cuenta lo que ha jugado Olmecas. Más allá que lo que dice Irán, en la temporada Tigres le ha dominado a los Olmecas, inclusive la última serie se barrió allá en el Parque Centenario conjunto tabasqueño, que Tabasco ya después agarró su racha. Pero lo de Diablos es un equipo también muy interesante, es un equipo sólido, tiene para mi gusto al MVP de la liga, que John Singleton, vaya temporada que ha tenido Singleton, no llegó al principio de la campaña y está cerrando de forma extraordinaria el estadounidense. Diablos es un equipo que también no le pesa jugar fuera de casa, ha jugado mucho mejor inclusive fuera del Alfredo Harp que la capital, y esa puede ser una ventaja. Pero yo también veo como Miguel, aunque me encantaría que Tigres se metiera ahí y diera una cachetada de guante blanco y dijera, mira, un jugando fuera, pero sí veo a Olmecas de Tabasco como un equipo embaladito para poder regresar a una serie final que no llegan desde 1993 y que sería muy, muy benéfico también para la liga, un soplo de nuevos campeones, de campeones diferentes, de equipos que refresquen al circuito. Ahora, la pelea en zona sur, como ha sido la temporada, creo que los playoffs la vamos a ver igual de apretada. Van a ser duelos muy, muy cerrados los que me pongas. Quizás soy el equipo menos favorecido en el sur por el derrumbe que ha tenido, que es muy notorio y que le ha dado vida a León, inclusive para la última serie, son los Pericos de Puebla. Creo que es el equipo de los seis, el equipo que llega en peores condiciones a una postemporada, aunque todo puede pasar, y además les va a tocar Diablos. Sí veo Pericos
fuera de la, del nivel que tienen los otros cinco equipos por ahora. Que conste que le había mencionado a los Leones de Yucatán, ¿eh? Es que Leones tiene un equipo muy regular en la temporada, mi estimado. Fíjate, tres cambios de manager. Deja Leones. Leones se me parece a Monclova en el norte. Son equipos que tienen mucho nombre, que fueron los finalistas en el 2019, que se van a meter a playoffs, pero que están muy lejos del nivel que tuvieron hace un par de años, ¿eh? Coincido. Sí, que ese equipo de Yucatán tiene muchísimo dinero, ¿eh? Hay mucho de manejo, por supuesto que le invierten mucho a mercadotecnia, pero creo que ya se quedaron con la idea de que armaron y consolidaron un equipo fuerte y ahí lo dejaron. Y por supuesto lo que llegó arriba se fue bajando, y ahí quedó. Ya no le han metido lo que iniciaron con el equipo de Leones. Fíjate que yo quiero retomar el tema de lo que decía Lori, lo que decía nuestro amigo Pepe Marín. Ignacio, sí, porque le gusta que le digan Ignacio Marrujo. Sí, sí, o se lo tienes que decir completo o Ignacio Marrujo. Un tipo muy callado, no comenzó tan bien la temporada. Había estado retirado un par de años. Estuvo retirado un par de años. Y me dijo, Irán, yo aquí en Tabasco voy por todo. O sea, y la verdad que digo, ahí están los números, ¿no? ¿Para qué se los platico? Y vaya, que Tabasco también, y les voy a decir, seguramente ustedes lo saben, Luis Escobar, este muchacho que llegó por primera vez a Liga Mexicana, se tomó, pues no digo una tacita, un sorbito ahí con los Piratas de Pittsburgh, sí, porque fue un sorbo nada más, con los Piratas, oye, pero está a punto de ser campeón de efectividad en la Liga Mexicana, ¿eh? Irán, y a lo mejor Miguel no lo sabe, y se ve la gente en Campeche. La primera salida de Marrujo, de Escobar, iba a ser contra los Tigres en el Centenario, y digo iba, porque ya estaba en la loma, y un error en el roster le impidió lanzar, o sea, empezaba inclusive con el pie izquierdo la temporada para Luis Escobar. Iba a debutar ese domingo, como tú bien lo indicas, porque me acuerdo muy bien, y Luis Escobar tenía el número 48, y era el o sea, en el roster era el 48, y él traía el 72, porque sí, me acuerdo muy bien, y era su debut, y a mí me platicó Irán, toda mi familia me está viendo en Colombia, y dice, y resulta que no lanzo ningún pichero. Pero hicimos de calentamiento, ¿no? Pero es así, pero mira, simplemente. Así empezó la temporada para él, y mira cómo la está terminando. Efectivamente, lo que tú bien dices, la verdad, y aparte, ¿saben qué? Es un muchacho que se ha ganado al grupo, tú ves toda la gente, de los jugadores, hablo de ellos, cómo se llevan bien con él, ¿no? Es un tipo muy apartado, es un tipo bromista, pero que la verdad que... ¿Y saben qué, compañeros? ¿De dónde es? Es colombiano, ¿no? De repente. De Cartagena, Colombia. Exacto, de repente nos quedamos mucho, compañeros, con los dominicanos, con los estadounidenses, con los venezolanos, con los puertorriqueños. Volteamos a ver los colombianos que hay en México. Luis Escobar con el equipo de los Olmecas y Reinaldo Rodríguez con los Tigres, que ha sido una Chencho, tremenda temporada para el equipo de Bengala. Sí. Entonces hay que voltear a ver, Miguel. De repente también es el béisbol de donde puedes sacar peloteros, como dice Irán, serios, comprometidos, trabajadores como son los colombianos, y que te hace muy buena chamba, ¿eh? Oye, ¿y qué me dices de Tito Polo? ¿No lo dejes fuera? Claro, 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 por supuesto. Tito Polo con Durango, un temporador también, ¿no? Claro, claro. Esos jugadores yo los vi jugar allá en Colombia en la serie latinoamericana. Ándale. Cuando tuve la oportunidad de poder ir a Colombia, a Nicaragua, que vinieron aquí a México, porque la Liga Invernal Veracruzana era el equipo que metía el representante de México. Estuvimos inclusive también en Panamá, y viendo el equipo de Colombia todo el tiempo con el Chencho Rodríguez. Allá es Chencho, aquí será Reinaldo, pero en Colombia allá es el Chencho. Chencho. Sí, señor. En Colombia aquí, es el Chencho Rodríguez. Aquí es el Rey Tigre, mi estimado Miguel. Exactamente. Oye, pero en Colombia es el Chencho. Oye, Pepe, y el Rey Tigre se va a fajar en esos últimos tres con juegos. Con él Rodríguez en las bases rodadas. Va a estar agarrón bueno. Exacto. Oye, pero fíjate, ayer en el partido de la capital, Reinaldo se dio un fuerte foul en el tobillo izquierdo, en la misma primera entrada, y aún así se mantuvo en el juego. Pero efectivamente traen un pleito ahí los Rodríguez, porque es Reinaldo, Ernest e Isaac, que viene de regreso. Así es que los tres Rodríguez, exacto, como Pedro Infante, están peleando por el robo de base. Por los robos de base. Pues bien, mi estimado Alex, no sé si tengas algo que
¿Algo más que agregar? Ya sabemos que los Piratas no van a estar platicando y jugando. Alex, solamente habla de, Alex, habla de los Piratas. Ya, Alex, relájate. Ya te dije. Tómate tu té de tila, Alex. Ya, por favor. Yo creo que, sin duda alguna, todo lo que está ocurriendo en la Liga Mexicana de Béisbol, en particular a nuestra zona, la zona sur, que es la que nos atañe a todos nosotros que estamos reunidos hoy, nos está dejando un buen sabor de boca lo que estamos viendo en el terreno de juego. Tal vez hay algunas cosas que fuera del terreno de juego nos dejan mucho que desear aún por parte de la liga, por parte de factores externos, pero hoy por hoy creo que estamos viendo un muy buen espectáculo y es una gran aliciente después de haber pasado la pausa del año anterior, y eso es gratificante para muchos de los aficionados de la Liga Mexicana de Béisbol. Qué bueno, lo aplaudo, lo reconozco, están los mejores equipos hoy por hoy en la pelea, y sí, digo, la pena que puede embargar a la afición campechana es que una vez más nos quedamos sin postemporada, una vez más nos ilusionamos. Yo recuerdo muy bien que ahí hay un amigo que dijo que los Piratas podían entrar a los playoffs y dije, me dejo crecer la melena. pero pues bueno, digo, no pudimos hacer, sí. Pero no es un proceso que, digo, porque hay equipos muy evidentes que le apostaron, por supuesto, a dar la oportunidad. El caso de Oaxaca con Eric Rodríguez. Es muy claro que Oaxaca desde un principio no iba a ningún lado y así permitieron es que Eric termine la temporada y le reunieron, inclusive trajeron a Pablo Ortega para que se porque ellos están planeando lo que vendrá para el 2022. En el caso de Campeche, me parece que podría ser algo similar porque aguantaron a Pancho Ponches, porque le dieron la venia. Y quizás pensando en que pueden armar algo mucho mejor para el próximo año, no sé, es mi punto de vista desde acá. Hay otros equipos desesperados, ves a Yucatán que de repente con un récord ganador mueven a 3 managers, o ves inclusive a equipos del norte, los de Tijuana, sin explicar, los de Mariscal, pero creo que, digo, Durango, por ejemplo, con una temporada tan mala, mantuvieron a Félix Fermín toda la campaña. Quiero pensar que con Campeche puede ser eso, ¿no? Un proceso de darle la oportunidad, darle la bienvenida a Francisco Campos, el conocimiento de causa como timonel, y entonces sí ya pensar en una mejor planeación para una campaña que pensamos todos o que suponemos sea de vuelta a la normalidad en el 2022, ¿no? Con una campaña larga. Perdón, Mauricio, aquí lo que llama la atención no es tanto la planificación que puede existir dentro del equipo para los próximos años. Aquí lo que llama la atención son salidas por la puerta de atrás de peloteros que los terminas viendo llegar a otros equipos y que están dando la talla y funciona de gran manera. Claro. Exactamente. Entonces, caso concreto, tú no puedes imaginar a los Piratas de Campeche inicio de la temporada sin la presencia de Jay Austin en el outfield y de repente que te llegue la noticia en la noche después de un encuentro que Jay Austin ha abandonado la concentración de los Piratas de Campeche, ya ha pedido su baja y que ya lo estaban esperando con Monclova y que el día siguiente ya estaba jugando con Monclova vistiendo la franela. Claro. Y que además de eso, está siendo el señor atrapadas en el centerfield y que está haciendo grandes jugadas y está batiendo lo que quiere. Y noticias como también, una de ellas, lo que ocurre con Henry Alejandro Rodríguez, el pollito, que empezó la temporada de este año y todos pensábamos que el pollito iba a seguir con el equipo de Piratas de Campeche, cuando nos topamos con la cruda realidad de que nos informan que el señor estaba jugando en el béisbol europeo y que termina haciendo roster con el equipo de Tigres y cosas así. Esas son las sí, cosas claro, que como afición terminas diciendo no hay un proyecto como tal. Y si, sí, no. Y si lo existiera para el 2022, qué bueno. Porque realmente la afición está ávida de béisbol en Campeche y está ávida de poder tener una postemporada que también se ha negado ya de varios años atrás. Ya, bueno, que lo explico. Tener certeza y credibilidad. Muy bien. Es que el problema se dice, y bueno, ustedes no son acá y les voy a contar como que un chisme, no es que yo sea Fernando Solís, pero bueno, Francisco Campos es un ídolo
en Campeche para muchas personas después de la triple corona. Se quedó como un ídolo para Campeche, para muchos aficionados. Es patrimonio cultural de Campeche. Exacto, exacto. Yo te iba a decir algo, es una leyenda del béisbol, sí, en Campeche. Sí, por supuesto. Y yo creo que ese fue el motivo por el cual le dieron la responsabilidad de llevar las riendas del equipo. Ahora, tras bambalinas y por ahí el Radio Pasillo, se dice que el problema no es el manager del equipo, sino el problema de los Piratas radica en la directiva del equipo. Que tiene muchos años, ¿eh? Hablándose muy, muy mal de la directiva campechana y particularmente, bueno, del señor Lozano, o sea, ya son muchos años y sí, se habla mucho de eso, mi estimado Mauricio. Gabriel Escalante, sí, vive engañado completamente. Dicen que cuando el río suena... piedras trae y el río de Champotón trae por unas rocas de este tamaño. Digo, mucho puede pasar, ahorita nos toca un cambio de gobierno, no sabemos qué vaya a suceder, sabemos que el equipo de Piratas es casi a un 100% del gobierno, entonces por ahí puede haber algunos cambios para bien y esperemos que lo que pase, lo que sucede, muevan a quien muevan. Escalante, no sé si se vaya a ir, pero muevan a quien muevan, que el equipo mejore y por supuesto que próximamente nos suceda lo de los Olmecas, que regresemos a la fiesta grande. Sí, son equipos que necesita la zona sur que estén otra vez en la palestra, ¿no? El caso de Tabasco, de Campeche, de Veracruz, necesitamos que esos equipos de tanta tradición estén en la cuenta de la palestra y qué bueno que ahora, por ejemplo, pues se mete Veracruz y el equipo de los Olmecas también a la palestra. Aunque no creo que duremos mucho, pero bueno. ¡Sé positivo, Miguel! No, exacto, no, que es lo que le voy a decir a Miguel, que vea positivo, la verdad que... ¡Apuesta no, una pues, vez a Irán! Yo ya hice mi apuesta con todos los yucatecos, hombre. ¡No, no lo haría jamás! ¡Contento con tu Peje Stadium! El Águila tuvo la gran suerte de jugar contra Olmecas de Tabasco, contra Guerreros de Oaxaca, 7 juegos de manera consecutiva y ganar los 7. Pero vienen de una barrida contra Tabasco y antes de los 7 juegos contra Oaxaca, otra barrida con Pericos, que Pericos tenía 9 juegos perdidos de manera consecutiva y vinieron a romper la racha de Pericos. Oye, y Pericos los barrió. Y viene Tigres. Exacto, y ahora van los Tigres y vienen a jugar mañana aquí de locales, no, olvídate. Oye, de visitantes del Águila, pues, ha tenido 13 ganados, 17 perdidos, yo creo que van a tener con 13-20. Oye, y Campeche, pues que le gana a Diablos la última serie, hombre, que haga el gobierno, que le gane a los Diablos. No, hombre, se queda fuera Pericos, ¿para qué quieres? Por los mismos los vamos a dejar cansados. No, y que también disfrute la afición, porque por lo menos estos tres partidos contra Diablos, la gente va a entrar gratis de manera disfrazada, solamente llevando 1 kilo de arroz o frijol, entonces por lo menos la gente va a estar feliz. El kilo de arroz y frijol cuesta, ¿eh? Sí, cuesta más. Pero más barato que la entrada. Yo no sé si la directiva está consciente de lo que cuesta 1 kilo de arroz, pero creo que no hay ni hacerlo. Pues bien, oiga, pues muchísimas gracias una vez más, una transmisión, ahora sí en vivo para Facebook, para la página de aquí Todo es Deportes. Muchas gracias a Irán, muchas gracias a Miguel Alonso, y por supuesto Pepe Marín. Gracias. Un placer que ahí estuvimos debatiendo todos los pormenores y Pepe lo dijo muy bien hace un momento, no escuché que dijeran algo, pero lo repito por si no lo escucharon. ¿Va a haber alguna apuesta para lo que viene? Pues yo le voy a Tabasco y a los Diablos. Déjame hablar desde mi hermosa camino. Me dieron chance de decir quiénes pueden ir a la final. Obviamente agarro a mis Olmecas contra los Diablos Rojos del México. Pero les digo algo, que no nos toquen los Tigres, porque vaya que vamos a sudar frío, porque sí nos han traído de hijos. Nos han traído de hijos, esa es una realidad. Todavía puede ocurrir, porque Tigres puede bajar al quinto lugar todavía. Exacto. Todavía se puede dar para este fin de semana el enfrentamiento Tigres-Olmecas. Todo va a pasar en estos 3 días, ¿eh? Pero todavía puede ocurrir que se enfrenten de inmediato el fin de semana. Oye, Pepe, la verdad que me da gusto verte, me gusto hablar contigo. Hermano, te estaremos por acá, si Dios quiere, el fin de semana, si es que se da ese playoff porque Olmecas prácticamente creo que abre en casa. Olmecas le sucedería un desastre si no abre en casa, pero por acá te esperamos, hermano, si te toca con los Tigres,
En eso pues estamos, estimado Irán. Órale, hermano, pues ya está. Y, oye, y Pepe, la ¿mañana que... vienes a Veracruz? No, mañana no. Este famoso plan diamante, que es una auténtica... Exactamente. Es absurda, pero no vamos a Veracruz, pero vamos a ver si para los playoffs sí nos podemos mover. ¿Y entonces quién viene de ustedes acá a Veracruz? Nadie, mira, nosotros estamos haciendo transmisiones. Estamos haciendo las transmisiones, ahora sí que jalando la transmisión directamente de la señal de jonrón.tv y desde la radio, amigos, así nos las estamos aventando. Pero estamos trabajando para ver si en los playoffs, por lo menos los juegos que le corresponden a Tigres como locales, sí podamos nosotros llevar las transmisiones desde el lugar de origen. Pero en eso estamos, mi estimado Miguel. ¡Viáticos! Pues yo me encargo de eso mañana, entonces. Oigan, y ya para despedirnos, aunque suene, yo sé que van a sacar las toallas allá en Campeche, pero fíjate que los que son nuestros anfitriones, como es Cervera y nuestro amigo Morales, aquí habemos tres, Alor, Pepe Marín y un servidor, que estamos en playoff. lo siento, lo tenía que decir, ahí en Campeche agarren, mi hermano. Pero te repito, Mauricio, Alex, ojalá y Tigres voltee a ver la plaza de Campeche. Como claro, la claro. Ahí sí, pero le vamos a poder decir a Irán, tenemos playoff aunque sea prestado. También ese tipo de cosas, compañeros, que de repente en la liga o lo que haya pasado, quien haya dicho, salgan los equipos de ahí. Es muy difícil la logística de jugar como local fuera de tu escenario. No, claro, es tan sencillo hacerlo. Sí. Y en este momento, desde la mañana, Fernando Valenzuela Burgos, con toda su gente, están gestionando dónde se puede dar esta posibilidad, esta apertura para tener los juegos de Tigres en casa. Es muy complicado. Pero bueno, así se dan las cosas. Y dicen por ahí, mira, el año pasado los Dodgers fueron campeones jugando todo el playoff prácticamente fuera de Los Ángeles. ¿Por qué no pensar que los Tigres pueden hacer lo mismo este año? Claro, exacto. Así pues es. Yo les deseo buena suerte a todos. Gracias. Salve, ahí te va una toallita para que te seques las lágrimas, hermano. Sí. Pare de sufrir. Sí. Más que sea un 800 en este momento. ¡Qué barbaridad! No es la madrugada todavía, compadre. Bueno. Sí. Señores, muchísimas gracias. Que Dios nos bendiga a todos. Gracias. Irán, un gusto. Mauricio, un abrazo, Lor. Un abrazo también para todos. Igual, gracias. Mucho éxito al Águila, mucho éxito a los Olmecas. Y nos vemos piratas en el 2022. Así es. Nosotros nos vemos en la próxima, amigos, de Aquí Todo es Deportes, y por supuesto nos volveremos a encontrar en otra transmisión para platicar de lo que esté sucediendo en el mundo del playoff de la Liga Mexicana del Béisbol. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias.